Bueno, pues vamos a seguir. Tenemos sitio en el inventario. Y nos queda. Mira, una de las puertas que no habíamos visto. Acabo de ver unos botes ahí. Bueno, recordemos que la pala esta nos decía algo de una mano entre un río y tal. Pisotea, macho. Aquí no es, pero por probar, ¿no?
Sí. Que ve la paranoia del tío este, ¿eh? Este esconde algo, claramente. Este no lo quiero. Delante de donde se junta el lago y la casa. El lago y la casa. Bueno, de momento vamos bien. Ahora que hemos caído el lago y la casa, que no me suena. Si va a haber alguna inscripción en la piedra. Thank you.
este lado. Parecía que aquí había algo. Esos dos son otra trampa, entonces. Igual que estos son una trampa y hay dos aquí al lado. Aquí también hay otra trampa. Calofrío. Puerta no me suena haberla visto antes, ¿eh? La parte inferior del féretro aparecen los números 11121. Y antes era 16121. Pues ahí, esto hay que apuntarlo. 11111121. En el ataúd.
escalofrío, ¿eh? Se veía el cuerpo. Casa con el río. No hay ningún río. Allí está el coche, hay dos pozos, el otro no tiene nada. Si fueran los dibujos de las paredes, mariposa, sol, árboles, la valla, las flores, la casa. Thank you.
Aquí abajo a la izquierda del todo parece que hay como un árbol ahí pintado. Base ahí. Que es donde está un fantasma. Pero es que decía algo de unas raíces, un árbol, un río, una casa.
las raíces. A ver, río no hay. No hay agua. Tiene que ser entonces por narices. Un árbol. En un sitio, pero no me acuerdo dónde, hemos visto unos árboles grandes, como con algo. No sé. No rayado, sino como con algo que se podía leer. No sé por ahí. ¿Dónde estaba? No me acuerdo. Hasta... A ver, por aquí para adelante. Por aquí he hecho esto. Mira. Ahí hay algunos de esos de los que... Aquí es, joder.
Llave oxidada ensangrentada. El poseedor de esta llave vagará eternamente. Qué majo, joder, qué majo son. Vale, y aquí creo que podría meterme. Vamos a recuperar la vida. Esperamos un poquito. Qué lento va, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Me estoy dando vuelta? Sí, sí, estoy dando vuelta.
detallito curioso ese, ¿no? Y nada, pues nos vamos otra vez para abajo. Vale, ya tenemos la llave. Y entonces con esta llave ya podemos ir al orfanato y abrir la puerta. Algo que hacemos en el siguiente vídeo.